Pues aquí andamos en la ciudad de Landers, California. Es un pequeño pueblo rural que ya tenemos un video en nuestro canal. Queremos mostrarles una propiedad que realmente es un terreno, es un lote que tiene una estructura. De modo que queremos mostrarles a ustedes, estamos yendo por una calle pavimentada, como ven, el terreno está precisamente por la calle pavimentada y por eso es que nos agradó y creemos que va a ser algo interesante para ustedes. Y para el que quiera ver lo que es esta ciudad, pues los invitamos a que vean en el canal el video que tiene título Conozcan el área donde vivimos. De modo que pues vean las propiedades que hay aquí en esta zona. Realmente las personas que ya tenemos nuestras casas aquí hacemos un oasis de nuestras casas. Estos serían los neighbors de esta propiedad. Como vieron aquí, todos los buzones, es de que en muchos lados el correo no va, especialmente por estas callecitas que no tiene pavimento, pero pues, ponen sus buzones en las esquinas y ya vienen a recoger ya su correo. Vean esta otra propiedad que está aquí atrás, es una propiedad bastante hermosa, muy grande. Aquí está esta otra que ya les mostré, que se llama Rancho Tierra Santa. Se llama una casa muy bonita. Pero pues no todas las casas son así, hay de todo, todo tipo de propiedades. Unas muy bonitas, otras menos bonitas. Estas son las vistas que tienen, vistas panorámicas. Aquí al frente está la montañita que le llaman la... Montaña de las Cabras. La Montaña de las Cabras. Ven aquí otro montón de buzones. Y este viene siendo nuestro objetivo, este terreno que está aquí. ¿Qué onda, raza? ¿Cómo les va? Vea, bienvenidos a este video. Hola a todos, gracias por acompañarnos el día de hoy. Y hoy vamos a mostrarles a ustedes una propiedad que quizás sea algo de oportunidad para alguno de ustedes. De modo que acompáñenos, vamos a mostrarles esta propiedad. Pues vayan viendo, esta es la propiedad. En realidad son más de 5 acres. Este se está vendiendo como terreno, no están vendiéndoles la estructura, pero pues ya tiene algunas cosas pues disponibles para la persona. Anteriormente era una cabaña. Como ven, está el poste de la luz aquí enfrente y ya está conectado hacia la cabaña. Claro, no hay servicio. También aquí está enfrente un hidrante de agua, de modo que la propiedad tiene también servicio de agua. Pero pues tampoco está conectada. Todo esto está prácticamente en abandono. Posiblemente alguno de ustedes vea la posibilidad de reparar esta propiedad y de pues ya tener algo aquí, porque es una cabaña más o menos de alrededor de unos 400, 500 square feet, no está tan mal. Pero si no, pues demolerla y hacer aquí la casa de sus sueños, ya sea poco a poco o contratar una compañía que venga y se las construya. Ya están por lo menos los cimientos, ya están ahí. Está parcialmente cercada, no hay... No está cercado los 5 acres, solamente, pues, ¿qué será? ¿Como un acre lo que está cercado, más o menos, no? Pues yo creo que menos de un acre, cuarto de acre, yo creo. Sí. Y pues lo bonito de esta propiedad es de que está con la calle pavimentada, no tienen que meterse en los caminos de terracería. Y pues se puede hacer mucho porque ya están permitiendo subdividir estos terrenos, de modo que incluso se puede vender la otra parte ya subdividiéndolos. Aquí vamos a mostrarles un poquito más. Es un terreno pues completamente flat, o sea, planito, que tiene muchas posibilidades de poder construir cualquier otra cosa.
Al parecer esta casa o esta pequeña cabaña estuvo habitada alguna vez o venían de fines de semana a pasarla aquí. Se ve que ya estaba conectada el agua y se ve ya una llave, se ve conexiones como de sprinklers. O sea que alguna vez esto fue una propiedad que estaba en uso. Pero pues ahorita ya están completamente en abandono, de modo que lo están vendiendo solamente por el terreno. El terreno, para mencionarles a ustedes qué tan grande es, pues está del principio de la calle hasta la propiedad aquella blanca. Exactamente, hasta donde está la otra casa, de qué lado de allá, si es que la alcanzan a observar. Hay un poste allá atrás. Hasta allá llega este terreno, o sea que es bastante grande. Aquí pueden tener caballos, chivos, vacas, pollos, lo que quieran. O simple y sencillamente utilizarla como una casa de campo para venir de fines de semana. Todo es según lo que ustedes tengan en mente hacer en una propiedad de este tamaño. Así como ven ustedes, esto es, no es realmente lo ancho del terreno. El terreno tiene que ser hasta el poste, más o menos. Ese poste que está ahí es parte de este terreno. Son muy, muy grandes. De poste a poste. Así es el terreno. Son terrenos bastante grandes. Y la vegetación que tiene, pues en su mayoría son lo que les llaman... Chaparrales. Estos le llaman chaparrales, estos arbolitos. Así es. Bueno, arbustos. Arbustos. Cuando llueve, estos arbustos dan un olor hermoso a campo, como si estuviera uno a la orilla del río. Y hay algunos Joshua trees, que eso sí son árboles protegidos, eso no se tienen que remover, pero en realidad no hay muchos. No hay muchos por aquí. Lo que más hay son los chaparrales y pues en tiempos de primavera esto se pone hermoso, lleno de flores amarillas. Ahorita con estas lluvias que acabamos de pasar, lo más seguro es que esta primavera va a ser hermosa por aquí. Y se lo decimos porque aquí mismo vivimos nosotros en esta ciudad, en Landers. Además de que está muy cerquita del Cerro de las Cabras o de la Montañita de las Cabras, del Integraton, y de la roca gigante. Todo eso les mencionamos a ustedes en el video que grabamos de este lugar para que ustedes se den una idea de lo que estamos hablando. Este lugar es muy famoso, por eso se llama Landers, que es la ciudad de los más de 1,000 avistamientos de ovnis. Nada menos el día de ¿qué, ayer? De antier acabamos de ver algo que no es de este mundo, ahí precisamente. Es algo, una experiencia muy bonita y todo eso lo platicamos nosotros en ese video para que se den una idea de lo que estamos hablando. De modo que los invitamos a que vean ese video para que conozcan un poco más de lo que es esta ciudad o este pueblo rural, porque realmente es un pueblo rural, aunque le llamen ciudad, es un pueblo. Y pues estamos muy cerquitas de lo que es Yucca Valley, donde ustedes pueden encontrar de todo. Restaurantes, grandes tiendas, pues shopping centers, pueden encontrar todo tipo de hospitales y todo lo que se necesita. No es una gran ciudad, pero tiene todos los servicios de una gran ciudad. Además, estamos muy cerquitas también de Joshua Tree, de Pioneer Town, de Big Bear, de todas estas áreas que viene la gente a divertirse. No es un lugar donde te vas a aburrir si es que quieres andar en las cuatrimotos, en el desierto. Si ya te cansaste, si quieres conciertos, aquí está cerquitas Palm Springs, que tienes toda la diversión que quieras de conciertos, artistas, de tours, de todo. Y las playas, pues tampoco están muy lejos, ¿está como cuánto? Como dos horas. Dos horas, hora y media. San Diego está cerquitas, si quieres aguas calientitas, Rosarito está más o menos como a dos horas. O sea que estamos en un lugar bastante apropiado como para ir a cualquier lado donde tú quieras.
Sí, todas estas son plantas del desierto, muy curiosas. Yeah. Esta, como este tipo de planta, sí está protegida por las reservas, o sea que son reservas ecológicas que se deben de quedar porque son plantas en peligro de extinción, de modo que se deben de mantener. Pero pues son muy bonitas. Y pues no está completamente lleno, nada más en ciertas partes hay alguna. Pero pues como les digo, no podemos mostrarles por dentro porque en realidad, como ya les mencionamos, esta propiedad no están vendiendo la cabañita, sino simplemente lo venden como terreno. Simple y sencillamente es eso. Bueno, pues gracias por habernos acompañado. Ojalá que pues, tomen en cuenta toda esta información que les acabamos de dar. Y si les interesa, pues comuníquense con su real estate favorito para que venga y les muestre la propiedad. Pero pues cualquier persona interesada, simple y sencillamente la información se la va a dar el agente de real estate. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Y esperamos que nos sigan acompañando en los siguientes videos. Hasta la próxima. Bye. Pilas, compa.